A ver, ¿de qué va este jueguito? Otra de mis demos preciosas que a veces suelen tener más carisma que un juego triple A, quintuple A. Por desgracia siempre están en inglés, es mi única pega. No, de terror no, por favor. ¡Ah, está en Kickstarter! ¡Ojo! ¿Y en Steam? Hostia, cuando lo descargué no me acordaba de esto, Vale. It happened in the shed, and though not far, surrounded by wheat fields and pine trees. Es medieval este juego, no me acuerdo, lo tenía guardado ya. She was chosen to be brought up to be a Zenatka. That's what. Una niña enseñado por un viejo, su padre. Vasilisa fell in love with a man. Soon, a terrible thing happened. The man killed himself. A ver, ¿hasta dónde llega esto? Vaya, eso no sé si les están quemando o la tumba del viejo puede ser eso, ¿eh? Eternity in hell, a truth Vasilisa could not accept. Her teacher, old Egord, gave her the legendary artifact, the Black Book. The Black Book. El Necronomicon. Asked Vasilisa. Yes, if you open all seven of its seals. Egord replied. Vale, a ver. Termina ya la historieta. La verdad que me da igual porque no puedo leerlo, no me entero lo que me estás diciendo, así que. Y como no me entero lo que me dices, pues me da absolutamente igual. A game by Motesca. Oh, pues se ve bonito, 1879. Todavía quedaban años para que yo naciera entonces. Quedaban años, sí. Oh, qué bonito. Usa un diseño artístico bastante interesante. De estos que no hace falta que sea súper realista. Yo no voy a leer. Si queréis leer, pausar de vez en cuando. O si os da tiempo a leer, perfecto. Pero por favor que no dure mucho la lectura, ¿eh? Y por favor que el juego se pueda jugar un poco, al menos. Que no sea todo letra, por favor. A ver, me doy a entender de que el viejo que nos cuidaba se ha muerto, ¿no? Me doy a entender. Es lo único que he podido entender así. Igual me equivoco, ¿eh? Welcome to the Black Book. Me muevo con estos botones. Vale. Vaya, pues. Quitando que la cara es muy simplona. ¿Eso qué es? Ah, es una especie de clit. No me jodas que es de estos, de clit, ¿no? De pulsar el botón. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Cógelo. 5 corazones. ¡Ahí va! ¡Que se mueve! ¡Wow, chaval! ¡Wow! ¡Qué guapo! Oh, vete para allá. Ok, oigo a un ruido fuerte por ahí. El bosque maldito te come. Me imagino que es cuando por la noche, ¿no? Wow, to become a witch. No sé qué de la bruja, ¿no? Bienvenido a no sé qué de la bruja. ¡Oh, el viejo! O sea, que el viejo no murió. Old Ego. Old Ego, tío. ¿Eso qué es? No voy a leer todo, o sea, no voy a leer todo porque no tengo ni idea. O sea, me imagino que hay que ir a... Vaya, o Hashos. Espera, coge eso. Mavida. Dios, lo de los ojos me pone un poco nervioso, Porque los ves ahí de fondo. ¿Eso qué es? Más vidita. Tío, no puedo ver qué es eso. No me deja señalar. Hola, viejo. Oye, tío. ¿No hay como mapa o algo así? No. Kickstarter. El menú. A ver. Igual necesito velas, Ojo. Vale, tengo velas. Dios, los ojos, tío. ¿Qué ponía ahí, por cierto? De mi lezo por...
Pero no puedo avanzar, no me deja. O sea, aquí hay como un árbol que te tapa el camino, tío. Igual tengo que hablar con el viejo. Es la versión 0.6.5.1, ¿eh? Vale, ya me ha dejado leer eso. A ver, viejo. Vale, había que hablar con el viejo. Vale, cuando se acercan te, en plan dibujados, pues no está malo. Que la tía parece que tiene un problema en la cara, bastante serio, ¿eh? Carrefour. Carrefour, claro. Ah, pues no. Igual me tengo que marchar. Ah, ¿what? Vamos a invocar un ser del Averno, me lo veo venir. Yo no haría. Yo no jugaría con ese tipo de cosas, ¿eh? Lo digo porque luego te obsesionas con esas cosas. Bueno, antaño se obsesionaban hasta con. Hasta con decirles que había un ratón gigante, se obsesionaban. Pero como te obsesiones con este tipo de cosas a día de hoy, te puede destrozar la vida, ¿eh? Hay gente que se destroza mucho la vida y se vuelve muy paranoica. Es mejor no jugar con ello. De. Aescar. No sé lo que estoy diciendo. Voy a decir algo por decir, pero al menos tiene decisión. Tiene. Para poder tomar decisiones. Y eso no está mal tampoco. Madre mía, qué pesadilla. Quiero jugar, quiero saber de qué va el juego. ¡Woo! Se ha petado el juego. Ah, vale, no. Tenía que cargar. Es un lobo de sombra. Vale. ¡Ah! ¡Que hay peleas y la hostia! Pues a ver cómo va esto. Venga, fuera. Déjame. Que me dejes jugar. Vale. Urashi. Vale, esto será defensa y esto es ataque, ¿no? Vale, no puedo hacer nada. Pues ataque, supongo. Triángulo. ¡Urashi! ¡Ah, amigo! ¡Oh, oh! ¡Lo esquivé! Te jodes. Vale, y ahora me tengo que defender porque no hay otro. Vale, me va a enseñar a defenderlo. Pues me defiendo, venga. ¿Me quitará qué? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres de vida? Ah, vale. Que si me pongo. Vale, a ver. Que me dejes en paz. Si me pongo 5 de defensa, si él quita. Yo qué sé, si él quita 5 de defensa, no me quita vida. Yo ahora le voy a quitar vida. Y puedo combinar. Ah, puedo combinar, pero no tanto como yo quisiera. Pues venga. Ataque. Y me defiendo. A ver cuánto. A ver qué va a hacer él. Va, me va a atacar uno de vida. Vale, está bien pensado el modo de jugar. Vale, ya le voy a matar ya. Uy, ¿esto qué es? ¿Lo quiero usar? Ah, voy a usar esto. Venga. Ok, va a morir. A ver, ¿para qué es esto? A ver. Ah, me sube el ataque por 4, ¿no? Pues tenía que haberme defendido igual, ¿no? Me ha quitado un punto de vida. Podías haberle matado del todo, pero no quise. ¡No! Bueno, es igual. Quería reiniciar eso. Oh, no, me has quitado uno de defensa cuando tenía 5. Qué mal. Oye, ¿me dais para atacar, por favor? Adiós, lobo de sombra. ¿Qué coño? ¿Eso es un boss? Porque da un yuyu que te cagas, ¿eh? Parece el este de la lámpara mágica. Vale. Y por esto nunca hay que jugar con los espíritus malignos. Sí, yo no saldré a las velas, por si acaso. Aunque no te rodeen muy bien. Ah, vale, hay que salir de las velas, por cojones. Joder, qué mal rollo da esto, tú. ¡Vuelve a las velas! ¡Vuelve a las velas!
Qué mal rollo da esto, chaval. Lo que tú me digas. ¿Es el demonio? ¿O es el diablo? No sé qué puedo pedir. Esto mismo. Ah, vale, que hay que decirlo todo. Vale, pues la. ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha enfadado. No le ha gustado ese. No le ha gustado esa conversación. Lo que tú me digas. Me voy, porque te has enfadado. Mierda, algo me ha hecho. Da mal rollo, fuera parte. Pensar que tienes algo inmenso delante tuyo, que lo único que ves son sus ojitos y sus cuernitos. Que vamos, un cuernito ya es... Blackbird. ¿Termina así el juego? O sea, bueno, ¿termina así la demo? Ah, vale. Vale, la demo no termina así, joder. Yo es que estaba diciendo, yo, joder, si la demo termina así, tela marinera, ¿no? Vale, o sea que vamos a entendernos. Han ido a un bosque a invocar a un demonio, ¿no? Lo que estoy entendiendo yo. Lo que no entiendo es por qué. Porque como está en inglés. Vale. Es que Witch es bruja, tío. Eso no me parece una bruja, ¿sabes? Eso me parecía cualquier cosa menos una bruja. Vale. Lo que tú me digas, amigo mío. ¿Puedo saltar toda esta conversación? Gracias. ¡Ay, Dios mío, de Mao! ¡Que no se calla, tío! Pues esto mismo, yo qué sé. El problema es que no sabes inglés, que no puedes leer, no os puedo traducir. Me gustaría traduciros lo que dicen, pero no puedo. Lo único que puedo es, pues como intentar analizar. Ah, vale, esto será mi... Tengo un visitante, el libro. Vale, el libro es donde puedo organizar mis ataques, ¿no? ¿Qué es lo que quita? ¿Qué poderes me dan? Fuera, venga. Hostia, ese viejo me recordaba a una serie, tío. De una serie. O sea, me pagan. Vale, me van a pagar por hacer cosas, ¿no? Vale. Porque tengo poder o algo por el estilo. Sabrán de mí que soy una bruja, ¿no? Yo soy la bruja, entonces, ¿no? Que sí, lo que tú me digas. Esto mismo. Nueva misión, perfecto. Vale, y si... Mira, ya, cállate. Y déjame jugar, de verdad. Vaya, no. Y déjame jugar, en serio, por favor. Te lo pido, déjame jugar. Vale, y este es el mapa, ¿no? Hay que ir aquí. ¿Y cómo voy ahí? Está bloqueado todo eso, tío. Vale, ¿y cómo coño salgo yo de esta...? Ah, vale, que tengo que ir... Tengo que ir así, ¿no? Se supone. Es que no sé hacia dónde tengo que ir. Problema. Vale, Kukeba... Tengo que ir aquí, ¿no? No, Kukebo Villas. A ver, vamos a teletransportarnos aquí. Es pulsando la... No sé qué está haciendo mi gato, ya la estará liando. Vale, y tengo que ir peleando un demonio pequeño. Vale, vamos a ir preparándonos. A ver, un ataque. Y ya está, solo puedo hacer uno. Antes podía hacer dos, tío. Vale, buah, este va a quitar 5, ¿eh? Ojo, cuidado. Ah, vale, tenía 3. ¿Pero por qué tenía 3 de defensa yo? A ver, una defensa. Vamos a ponernos defensilla. Perfecto, aún me quedan 3. ¡Ah! Que se me quita la defensa. ¡Qué guarro, ¿no? Eh,
Vale. Pues yo que sé esto, porque no me voy a poder poner nada más. Y defensa, venga. A ver qué hace esto. Creo que le he quitado ataque. Puede ser. Y defensa, venga. ¡Ah, no, no, no! Que como que le he envenenado, ¿no? Había uno por aquí de vida. Este. Y esto, venga. ¿Me han dado para escoger o se ha evolucionado? Y experiencia. Experiencia son dientes, tío. Ah, vale. Ahora sí que avanzo, ¿no? O sea... ¡Ah, amigo! ¿Es uno por pelea? Es uno por pelea, ¿no? Mira, lo voy a dejar aquí porque son 20 minutitos entre historia, historia y pelea. A ver, el juego, pues, tiene buenas ideas. Me recuerda a otro juego que también es como de dungeons, de tirar hacia adelante, pero con cartitas, ¿no? Y que de cada carta ataca... Es que no me acuerdo cómo se llama, se lo vi por internet y parecía interesante. Que tenías tres personajes, mago, guerrero y atacante, creo que algo así era. Bueno, a ver, la idea no es mala. Pero bueno, pues eso, que... Español, por favor, Spanish. Para mí es Spanish. A ver, es lo que tiene descargar estos juegos gratis en itch.io, en plan demo. No son juegos que los van a ir a poner en español. Yo me arriesgo a jugarlos porque parecen entretenidos, aunque no me entienda, ¿vale? Pero bueno, puede ser interesante para el que le guste. Así que nada. Felinos y felinas, me despido aquí. Yo voy a grabar otro porque siempre grabo dos para tener dos de mitos, así que me voy a poner a grabar la segunda. Adiós.